Habiendo transcurrido 200 años, es importante que hoy en día nos planteemos en qué aspectos somos todavía independientes y en cuáles otros nos faltaría avanzar, tratando de no tardar otros 200 años, ¿no? Por ejemplo, en los aspectos económicos, que serían en aquello en donde por ahí no se nota tanto la cuestión de la independencia, entonces poder entre todos ver cómo podemos hacer para plantearnos más independientes. En términos políticos, por ahí parecemos un poco más independientes, nos podemos plantear como un Estado independiente, tenemos un nombre, una bandera, un montón de costumbres, tenemos un marco, somos una república y tenemos todo un sistema que responde a ese modelo, pero cuando vamos a la realidad y observamos decimos, bueno, ¿qué quiere decir república? Que hay tres poderes, ¿y los tres poderes son independientes? Y a veces vemos cómo funciona la justicia y decimos, bueno, tan independiente no es. Y son aspectos en los cuales deberíamos de seguir avanzando. En estos 200 años hubo una construcción de un país donde, yo te decía anteriormente, triunfó una mirada, digamos, un proyecto de país que obviamente se fue transformando, donde hubo sectores que fuimos, entre ellas las mujeres, conquistando derechos para poder participar políticamente. Y hoy en la actualidad te podría decir que estamos en un proceso, a mi entender, de retroceso importante, porque ya dejamos de mirar Latinoamérica, dejamos de mirar el Mercosur, todos nuestros vecinos, Brasil, Bolivia, entre ellos, Venezuela, y estamos otra vez volviendo la mirada hacia Estados Unidos y hacia Europa. Volvemos a una relación de dependencia, donde nuestros países vuelven a ser los agroexportadores, por decirlo de alguna manera, los subdesarrollados, ¿sí? Y donde tenemos que acatar las medidas del Banco Mundial, por ejemplo, que han fracasado en un montón de países, pero que tenemos que acatarlas como si fueran recetas. Y se ha dejado de lado construir un país que mira hacia Latinoamérica, que comercialice con Latinoamérica y que realmente haga hermandad con lo que significa para nosotros este bloque resistirle históricamente a Estados Unidos. Hay un largo devenir, ¿no es cierto? En 200 años han pasado muchas cosas. También hay ciclos, ¿sí? Hay fluctuaciones en los cuales a veces hubo mayores grados de independencia y en otros momentos mayores grados de sojuzgamiento. Recientemente no estamos, creo, en los niveles de mayor independencia, fundamentalmente económica, pero también política, y con una noción de patria chica, con una noción de independencia ligada a los colores de la bandera o reducida a lo que se planteó en esos momentos o en otros momentos de nuestra historia, de lograr una independencia con mayúscula y con todas las letras, que no solamente es la definición política, sino que también tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de las mayorías populares, digamos. Hablar de 200 años de independencia y tener hambre en la Argentina, o sea, que haya chicos que se mueren de hambre en la Argentina, o que no tengan lo necesario para sobrevivir desde el punto de vista sanitario, con hospitales públicos en ruinas, realmente, o con niveles de endeudamiento o de problemáticas sociales muy, muy, muy severas, realmente no creo que haya sido la idea de Artigas, de Moreno, de Belgrano, de Castelli, Monteagudo, San Martín, Sucre y Bolívar, digo, ¿no?